Vamos a hacer un almuerzo bien rápido, ya que tuve una cita en el doctor. Así que ahorita estoy haciendo ya unas tortillitas hechas a mano. Miren, ya se me andan, pasando de doradas. Ya no, esto ya no es dorado, esto ya es quemado. A ver, le subí por error, pensé por la luz. Aquí tengo ya las chuletas casi listas. No, como vieron, no puse nada de grasa, se están dorando en su juguito. También por aquí tenemos un té de arrayán con canela y semillitas de granada, ya que me han dado doliendo mucho la cabeza y la garganta, porque hay mucho viento y me dio como alergia. Así que vamos a servir un jarrito para tomárnoslo bien calientito. Está bien, bien bueno. Se los recomiendo. Ya me acabé la cazuelita yo sola. Esa cazuelita. Por acá tenemos los frijoles. Ven, le había subido por error. Ahorita sigo echando las tortillas. Por aquí tengo un molcajete con chile. Ahorita vamos a servir. También la Metiche ya tiene hambre, así que solo les quería enseñar que anda las carreras, como siempre. Vamos a sacar la primera, que ya está bien, bien jugosita. Ya vi aquí un plato esperando. Vamos a darle tiempo a las otras, que ya casi están también. Acá seguimos con las tortillas. Las memelas reventadas, como me decía mi mamá, mi madre. Ahora sí, como llegué corriendo, ando haciendo las memelas reventadas. Y ya tenemos las otras tres listas. Vamos a acomodar una acá, bien doradita. Vamos a apagarle ya. También las tortillas ya las tenemos. Yo tengo aquí un plato con queso fresco y frijoles. Ahí tengo las tortillas. Miren, aquí las traigo y voy a, por ahí tengo el té. Ya cenando acá con las tortillas. Vamos a poner chile del molcajete. Y es así como andamos preparando un almuerzo bien, bien rápido aquí. Pobre, pero delicioso. Así que si no tenías idea qué hacer así, algo rapidito, aquí te damos una idea. Así que ahí les dejamos este video de cómo anduvimos preparando un almuerzo. En vez de café pusimos un té, puede ser su té favorito. Así que nos vemos en el próximo video y hasta la próxima.